ese entonces era tal la cantidad de gente que llegaba a la Biblioteca Nacional. Bueno, no solo se ocupaban todos los asientos, sino que tengo en mi memoria gente que se sentaba hasta en las gradas que dan al mezanine a leer, a estudiar. Llegaba el momento en que era tal la cantidad de gente que había, que entonces tenían que cerrar las puertas porque ya no cabía tanta gente. Entonces yo recuerdo que había filas de casi 100 metros de personas haciendo filas para entrar a la Biblioteca Nacional. La historia de la Biblioteca Nacional se remonta a finales del siglo XIX. Fue fundada mediante acuerdo número 231 del 13 de octubre de 1888. La Biblioteca Nacional, digamos, inicia su fondo documental o su colección a partir de lo que constituyó la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Santo Tomás. Esta universidad cerró sus puertas en el 87, en 1887, y a partir de ahí la Biblioteca Universitaria se convierte en lo que es la Biblioteca Nacional. El SINAVI es el Sistema Nacional de Bibliotecas. La historia del SINAVI se remonta a los años 1890, se llamaba en su momento Dirección General de Bibliotecas. Se llama así porque se crea en 1890 las bibliotecas públicas de Alajuela, Heredia, Cartago y San Ramón. Ya existía en ese momento ya existía la Biblioteca Nacional. Ese fue el inicio en realidad de las bibliotecas públicas. Con el tiempo, al pasar de los años, pues en el 890 habían pocas bibliotecas y posteriormente se fueron creando más bibliotecas públicas en el país. La primera vez que yo fui a la antigua Biblioteca Nacional fue cuando yo cursaba el primer año del Liceo de Costa Rica para cumplir con una tarea que nos había pedido el profesor de zoología. Y fui algunas veces más. Yo de esas visitas recuerdo como si estuviera viendo ahora, que uno volvía a ver, entraba y volvía a ver para arriba y veía aquellos estantes llenos de libros, ¿verdad? Era impresionante. Y recuerdo también a la muchacha que me atendía porque era una muchacha muy bonita. Después volví en tiempos del liceísta, volví algunas veces. Pero en realidad la relación mía con más grande fue en la actual Biblioteca Nacional como investigador, ¿verdad? En los años 80, la Biblioteca Nacional fungía como la Biblioteca Pública de San José. Yo recuerdo bien esa época. Esa época le podemos llamar la época de oro de la Biblioteca Nacional. Recuerdo claramente aquellas filas que se hacían interminables, cómo esas filas de personas le daban vuelta a los alrededores de la biblioteca, llegaban hasta el parque. Yo recuerdo que todos aquellos compañeras y compañeros que atendíamos al usuario, llevábamos hasta 25 boletas para buscar libros en una sola tirada, porque teníamos que abastecer a toda esa población de usuarios que llegaba a la Biblioteca Nacional. El servicio al público, hace muchos años, se brindaba inclusive, los bibliotecarios casi que atendíamos de memoria las demandas de los usuarios, porque nos correspondía, cuando iniciábamos a trabajar en la biblioteca, aprendernos las 100 clasificaciones del sistema DUI, que es el sistema de clasificación decimal de Melville Dewey. Es un sistema estándar para muchas bibliotecas. Y nosotros los bibliotecarios casi que recibíamos las boletas y nos íbamos al estante y ubicábamos fácilmente, digamos, lo que el usuario necesitaba.
departamento de referencia está integrado por los siguientes servicios: archivos documentales, que son en su mayor parte artículos de periódico, de todos los periódicos del país, en su mayor parte, que han sido clasificados y organizados por temas. Luego está integrado también por las obras de referencia, que son las enciclopedias, los diccionarios, tanto en español como en inglés. Estos servicios se caracterizan porque son fuentes de consulta rápida, la búsqueda de información es rápida en enciclopedias, de acuerdo a cómo estén organizadas ellas, si son temáticas o si son en orden alfabético. Las bibliotecas se pueden clasificar según varios criterios. Dependiendo de los usuarios, del tipo de colecciones, del tipo de acceso, del ámbito geográfico, etc. Una de las clasificaciones más utilizada es la que propone la UNESCO. Según la UNESCO, las bibliotecas pueden ser nacionales, universitarias, escolares, especializadas y públicas. Las bibliotecas nacionales deben proporcionar material bibliográfico de investigación para cualquier disciplina y conservar y difundir el patrimonio cultural. Las bibliotecas universitarias son todas aquellas de las facultades y demás unidades académicas de los centros de enseñanza superior. Las bibliotecas escolares complementan los programas de las instituciones a las que pertenecen, aunque también disponen de libros no académicos para fomentar el hábito de la lectura. Las bibliotecas especializadas están diseñadas para responder a unas necesidades profesionales concretas. Por ello, suelen depender de empresas, sociedades, organizaciones e instituciones específicas. El Departamento de Bibliotecas Públicas es un apoyo del Sistema Nacional de Bibliotecas. Poseemos 57 bibliotecas públicas distribuidas en todo el país. Todas las bibliotecas que pertenecen al Sistema Nacional de Bibliotecas son públicas. Lo que pasa es que administrativamente tenemos alguna diferencia. Ahí es que tenemos 33 bibliotecas públicas oficiales. Estas son las que pertenecen al Ministerio de Cultura con el pago de todos cargos presupuestarios por el SINAVI, Ministerio de Cultura. Y tenemos el resto de las bibliotecas que son semioficiales, que también son bibliotecas públicas semioficiales, que trabajan con el apoyo del SINAVI y el apoyo de la comunidad a través de la Asociación de Desarrollo, de una fundación o de la municipalidad. Hay una gran diferencia entre lo que es una biblioteca nacional y una biblioteca pública. La biblioteca nacional es aquella que conserva, preserva y difunde el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca pública da un servicio más informativo, un servicio de fomento a la lectura, da otro tipo de servicio, aunque en cada comunidad, cada biblioteca pública, le corresponde también resguardar y conservar el patrimonio local documental de la comunidad. Lo importante en la Biblioteca Nacional es que sea, entre más viejo es más importante, y en la biblioteca pública, entre más nuevo es más importante. Las bibliotecas públicas lo que deben tener es las últimas ediciones, no deben tener libros de cierta época, de ciertos años para atrás. La Biblioteca Nacional sí, es parte de sus objetivos y de su razón de ser, conservar el patrimonio bibliográfico nacional y documental, y entonces esa sí es función. A nosotros como bibliotecas públicas nos interesa la información actualizada.